El que esté sucediendo esta crisis para estas empresas, estas grandes desarrolladoras, tiene que ver un poco en dos vertientes. Una de ellas es con el tema de sus reservas y toda la estrategia de crecimiento que se tenía, que ahora la nueva política de vivienda enfoca o centraliza en temas de conurbar, de centralizar la población y de no dispersarla hacia lugares en donde carecen de infraestructura y todo esto. Entonces, ese es un tema importante que tienen las grandes desarrolladoras. Y otros temas ya más financieros, más públicos, me refiero a la bolsa de valores y otros temas. Entonces, la pregunta es, ¿qué repercusión? Tiene repercusión porque se habla mucho de esto. Creemos que existe una ventaja de alguna manera para las pequeñas y medianas empresas, las pequeñas y medianas desarrolladoras. Van a tener la oportunidad de atender mercados que estaban atendidos por estas grandes desarrolladoras. Entonces, digamos que ese es un punto positivo.